Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Comenzando una nueva edición en Desde las Bases. Así es, una nueva edición. Seguimos por nuestro canal de YouTube mientras esperamos volver a la TV pública de la provincia. Así es, esta posibilidad de transmitir por internet nos da también la oportunidad de que puedan compartir el link a través de las redes sociales, en sus contactos de WhatsApp y obviamente mantener un contacto permanente con nuestra producción. Así es, un contacto permanente y con mucha información, información que se va generando día a día, en este caso particular, en este programa, temas que tienen que ver con la situación de comunidades educativas. Así es, concretamente el Instituto Profesional de Enseñanza Superior, este instituto que se encuentra allí en Estrada y Almafuerte, en nuestra ciudad, que desde fines del año pasado viene con amenazas de cerrar sus carreras. Ya habíamos anticipado la intención de cerrar el profesorado de matemática. Hace muy poquito tiempo se realizó una manifestación por parte de toda la comunidad educativa en reclamo del posible cierre de la carrera de inglés, este profesorado de inglés que convoca a una gran cantidad de alumnos. Así es, esto que se viene resistiendo, tenemos imágenes para compartir. Imágenes de lo que sucedía hace días atrás, nada más, que tienen que ver con un abrazo solidario, la preocupación de los estudiantes, la preocupación de los docentes para que esto no se concrete, porque realmente dejaría a muchos jóvenes sin la posibilidad de seguir esta carrera. Así es, jóvenes y profesores, también distintas organizaciones gremiales hicieron presente allí en la puerta del Instituto Profesional Pablo Freire, donde reclamaban que se mantenga esta carrera sobre el profesorado de inglés. Allí los alumnos hicieron menciones, estuvieron generando declaraciones y obviamente alertando al gobierno que se mantenga, que se sostenga esta carrera que es tan importante, porque obviamente muchos decían tal vez trasladarse a otros puntos del país para poder realizarla y la posibilidad concreta de que exista el cierre está latente todavía en toda la comunidad educativa. Es cierto, Pablo, hay que ver la masividad. En las imágenes esto está reflejado, realmente un abrazo solidario que congregó no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y padres, familiares preocupados, por cierto, porque es una posibilidad concreta. Está la del IPES, la carrera de inglés, un instituto que pertenece a la provincia, que le da la posibilidad a través de la educación pública de formarse a los jóvenes. Y esto, bueno, es lo que se está temiendo. Estas son las imágenes que compartimos con ustedes. Esperemos que esto no se concrete. Sin lugar a dudas, es un cambio de política por parte del gobierno de la provincia en torno a la calidad educativa para nuestra comunidad y demandará el esfuerzo de futuras ediciones aquí a través de Desde las Bases. Así es. Y decíamos al inicio de esta edición de Desde las Bases que la situación compleja la atraviesan distintas comunidades educativas, distintas instituciones, entre ellas el Centro de Formación Laboral, donde funciona también el proyecto Nuevo Horizonte. Este es un centro que le da una salida laboral a los jóvenes porque le permite la posibilidad de formarse en distintas profesiones. Hay una posibilidad concreta, un anuncio de hecho, de que este centro va a dejar de funcionar. Nosotros hablamos con algunos docentes que se desempeñan allí y esto nos decía. ¿Hacia dónde se apuntan? ¿Qué tipo de contención dan a los chicos? Sí, ¿qué tal? Básicamente este proyecto fue iniciado con el único propósito de cubrir las necesidades que requieren los alumnos, los chicos. Eran grupos reducidos de alumnos por curso, no más de 10. Eso ya le daba al docente la posibilidad de saber perfectamente quién era cada uno de los alumnos. Eso por un lado. También tenían el apoyo en forma permanente de los tutores, que había un tutor por cada curso, cosa que es inexistente en los colegios en general. No hay, hay un tutor en los primeros años y en el resto hay un preceptor cada tres aulas, tres cursos. En este teníamos un tutor por curso. O sea que ese tutor se encargaba, en el caso de que el chico no entendiera, de darle el apoyo en forma inmediata o posterior a la clase respecto al tema tratado. Si el docente, por X motivo, y acá hay algo muy bueno en resaltar,
el cuerpo de docente, y que lo pueden verificar en cualquier registro, casi no faltaba. Ni por ninguna cuestión, ya sea por atención médica, en forma personal o a familiares, no se faltaba. Y así compartíamos el testimonio de docentes del Centro de Formación Laboral que obviamente reclaman se puedan continuar con las horas allí de trabajo. Acciones concretas del gobierno que parecieran que son tendientes a economizar, a achicar, a generar una baja de planta en toda la situación, en todo el sistema educativo, se podría decir. Así es, Pablo, esto es lo que denuncian los docentes, lo que denuncia el CTEC también y lo que se evidencia. En este centro de formación, decíamos, jóvenes que no encuentran contención o que vieron frustrada su intención de formarse en otras instituciones educativas, están encontrando una respuesta y dejaría, por otro lado, sin trabajo a una cantidad importante de docentes. Obviamente, la afectación importante a la calidad educativa porque los docentes no recibirían esta formación. Así es, Pablo. Bueno, información la que tuvimos en esta edición de Desde las Bases, que tuvo que ver básicamente con la situación de la educación, con la situación del sistema educativo de la provincia, una situación realmente preocupante. Esto fue lo que estuvimos reflejando en el día de hoy. Así es, ahora le dejamos la vía de comunicación para aquellos que quieran visitarnos, tener contacto con la producción a través del canal de YouTube Ojo al Sur o en Desde las Bases TV a través del canal de Facebook. Así es, Pablo, y por cierto, agradecimientos. Los agradecimientos para todos aquellos que vieron la primera emisión de Desde las Bases, para ustedes que están compartiendo esta, y los invitamos a convocar, a difundir esta posibilidad de seguir nuestro programa a través de YouTube. Y por cierto, será hasta la próxima vez. General Perón.